se asusten, amigos. Soy Porfirio Cadena. Aquí estoy de vuelta. Se escuchan ya los ladridos por el cañón de la sierra. Ya comenzaron los tiros. ¡Vuelve Porfirio Cadena! ¡Vuelve Porfirio Cadena! Otra audaz y vigorosa serie campirana con el tortuoso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. En el tren nocturno viajaban a la Ciudad de México Porfirio y María Eugenia. Gumaro también había abordado el mismo tren. Buenas noches, ¿cómo les ha ido? Buenas noches, Gumaro. Pues bien, hasta ahorita bien. Venimos en el mismo tren. Por pura casualidad, ¿verdad? No, pues es que yo voy a México a ver a mi familia. Yo vengo desde Monterrey. ¿Y ustedes? Estaban en San Luis. Eres muy capaz de haber llegado a San Luis desde a mediodía y haberte quedado hasta ahora en la noche para viajar con Porfirio. Es mejor que te asilencies, María Eugenia. Siéntate ahí tantito, Gumaro. ¿Vienes en este mismo carro? No, vengo en el otro de atrás. Pero vine hasta donde está el agente de publicaciones para tomarme un Iron Brew. Uh-huh. Y se me figuró que había reconocido tu sombrero. Ahorita me voy para mi asiento. Para no molestar a la señora. ¿Cuál qué? ¿Quieres molestar es al señor? Ahorita vengo, Porfirio. Voy a tomar agua porque tengo mucha sed. Tómate una soda, mujer. No, no sé ya que me vaya a acabar los Iron Brews del señor. No le hagas caso, Gumaro. Está celosa porque voy a ver a mi hijo Alejandro. Bueno, ¿y cómo te fue en la sierra? ¿Pudiste bajar a patas del poblado? Me agarraron don Juan Manuel y la gente que lo seguía. Por poco me matan. Yo creí que les había sacado la vuelta, pero pasé muy cerquita de donde andaban buscándote don Juan Manuel y Protasio. Y me sintieron entre el monte. Me tiré de panza y no me moví. Pero el viejo don Juan Manuel ya había oído moverse las ramas y se lo dijo a Protasio Quedito, pero yo lo estaba oyendo. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio.com. Creía que eras tú o que eran tú y María Eugenia. Porque de repente gritó diciendo: ¡Sale de ahí, Porfirio! ¡O va a disparar sobre el mogote! Pero antes de que disparara, salí yo y le dije que no tirara, que era yo. ¿Andabas solo con Protasio? Sí, pero la otra gente estaba un poquito más allá, en el mero camino. Bueno, pues me hizo que me acercara a donde estaban ellos y comenzó a hacerme preguntas. Dijo que dónde había dejado mi caballo. Le dije que había subido a pata, pero no me lo creyó. Entonces dijo que yo te había dado a ti mi caballo para que huyeras, porque ustedes nomás traían ya un caballo. Tienen que haber encontrado al otro que largamos. Así no lo dijo el viejo don Juan Manuel. Y por más que quise defenderme, me acusó de haberte ayudado a huir. Y le ordenó a Protasio que nomás que se fueran, me matara a balazos. Las vi de negras con Protasio. Mató un desdichado. Esto te lo digo porque estás tú solo. Si estuviera María Eugenia no te lo decía. Porque iba a pensar que te lo cuento para quedar bien contigo y al luego lograrte. Te digo que no le hagas caso a María Eugenia. Cuando nos quedamos solos, Protasio me desarmó. O más bien me había desarmado antes que se fuera don Juan Manuel. Y ya quería matarme. Pero le dije que era mucha responsabilidad para él, porque yo venía a juntarme con ustedes y que éramos de la misma familia. Que si me mataba, luego irías tú a castigarlo. Estuvo bueno lo que le dije porque nomás disparó la pistola al aire para que creyera don Juan Manuel que me había disparado y me dejó libre. Pero se quedó con mi pistola. No le hace. Yo te doy una. Gracias. Te felicito por haber cruzado la sierra sin novedad. Y te voy a dejar solo para que descanses. Y para no hacerle la mala obra a María Eugenia. Aquí vamos al alba, ¿eh? Sí, Gumaro, sí. Gracias por todo.
sabe para dónde ganaría esta vieja caprichuda. Buenas noches, amigo. Buenas noches, señores. No crea que nos puede engañar. Usted es Porfirio Cadena disfrazado de anciano. Quítese esas barbas y esa peluca y entréguese a la policía. Está usted equivocado, señor. Yo no soy el que usted dice. Yo soy Pedro Garza del Villorrio, San Luis Potosí. Yo no traigo peluca y estas barbas son mías. Puede usted probarlo si lo duda. Está bien, amigo. ¿Qué se le parece a usted cuando se disfraza de anciano? Disculpe. No tenga usted cuidado. Buenas noches, licenciado. ¿Usted aquí, Riverol? Vine de paseo a San Luis. No tengo otra cosa en qué distraerme. Regreso a la capital. No está mal lo que acaba de hacer, licenciado, porque Porfirio debe venir en este tren y con seguridad que viene disfrazado de anciano, como usted lo supone. Solamente que se equivocó usted esta vez. Sí. Me pareció que ese viejo podía ser Porfirio. Y si viene en este tren, como usted dice, ya debe haberse dado cuenta de que la policía lo busca aquí. Tenemos que redoblar nuestra vigilancia en la próxima estación, porque puede bajarse y huir. Sí, le puedo servir en una forma muy especial para identificar a ese bandido, licenciado. Estoy a sus órdenes. No se moleste, Rivero. Sigamos al otro coche. Le digo a usted que yo conozco muy bien a ese bandido, licenciado. Una ocasión, usted lo recordará si lo leyó en los periódicos. Porfirio estuvo a punto de escapar de la prisión en Delicias con su clásico disfraz de anciano. Se quería hacer pasar por un profesor, un viejo profesor que acababa de dar, pues, una conferencia a los reclusos. El profesor se sintió enfermo y fue al departamento de sanitarios. Porfirio pudo deslizarse hasta ahí, lo golpeó, se puso sus ropas y sus postizos y trató de ganar la calle. Pero no sabía que yo acababa de llegar a Delicias, al presidio, precisamente. Cuando ya casi en la salida me lo presentaron como el profesor fulano, les dije, este no es ningún profesor, es Porfirio Cadena, y saqué mi pistola. Fracasó su escapatoria, licenciado. Vienen como unos dos carros antes de este. Ahorita miraron a un viejo con barbas y le dieron un jalón y se iban, ¿qué eras tú? ¿Y cómo sabes que es la Policía de México? Porque yo conocí allá al peje del servicio secreto y él es el que viene con otros agentes. Y viene con ellos el inspector Riverol. ¿Qué? ¿Riverol? Sí, lo vi de bien. Los otros policías secretos se taparon con él en ese carro que te digo. Tienes que hacer algo, Porfirio, porque te agarran y te mandan otra vez a las Islas Canarias. ¿Qué Canarias? Digo, Marías. Si no haces algo ahorita, antes de que lleguen esos mondados, estás perdido, Porfirio. Y me gusta para que ese desgraciado de Gumaro sea el que te cuchillea estos policías. ¡Cállate! ¡Seguro! Porque quiere que te tiene para que luego se quede su hijo con toda su fortuna. ¡Cállate la boca! Tú nomás en eso piensas, María Eugenia. Nomás una cosa podemos hacer antes de que vengan los policías. Y la vamos a hacer inmediatamente.
los soldados del escolta están cooperando con nosotros. Hay hombres vigilando todas las puertas de los coches. Yo estoy seguro que viene en este tren, licenciado. Si no puede bajar y escapar en esta estación, lo agarraremos arriba cuando el tren siga su marcha. No importa dónde se meta o de lo que se disfrace. Hay muy poco movimiento de pasajeros en esta estación. Creo que se llama Carrizos. Sí, es la estación de Carrizos, licenciado. El escaso movimiento de pasajeros aquí no le dará oportunidad de escabullirse a ese bandido. Usted no vino de paseo a San Luis Riverol. Usted se vino desde ayer, después que hablamos en mi despacho. Soy un ciudadano, licenciado, y tengo el deber de cooperar con las fuerzas de seguridad de mi país. Va, no hablemos de ello. El tren arrancará de un momento a otro y debemos estar muy alertas para que no se quede por aquí nuestro hombre. No se quedará. Seguirá arriba del tren, licenciado, y lo agarraremos métase donde se meta. Te vamos a comprar unos tacos, muchachita. Por eso quebramos la ventanilla. No te vayas. Aguárdanos porque vamos a salirnos por aquí para comprarte los tacos, ¿eh? Se va a cortar con los vidrios, señor. Va a tirar el salto. Pues cuidado porque abajo cayeron muchos vidrios. Salta, María Eugenia. Salta, salta pronto. ¡Ahí voy! Ay, no se hizo nada, señora. Está muy alta la ventanilla. No se hizo nada con los vidrios quebrados. Vámonos, María Eugenia. Por este lado el tren no está vigilado, porque tiene las puertas cerradas con llave. ¡Vámonos! Sí, vámonos. ¡Oigan! ¿Y los tacos que me van a mercar? ¡Oigan! Gumaro Ruiz. ¿Qué tal, señor Riverol? ¿Viene usted también con la policía que busca a Porfirio? Casi no debo preguntárselo porque, pues, usted es de esa policía. Desde hace rato me di cuenta que lo vienen buscando en este tren. Conmigo no necesitas disimular, Gumaro. Tú sabes que Porfirio viene en este tren y quién sabe si vengas acompañándolo. No, señor Riverol. Yo estaba en San Luis Potosí y vuelvo a México a juntarme con mi familia. Mi mujer y mi hijo están allá. Yo ya no quiero saber nada de Porfirio. Pues al rato vas a saber algo sensacional. La recaptura de ese bandido. Viene en este tren y no ha podido bajarse en ninguna estación porque la policía viene vigilando este tren hasta con los soldados de la escolta desde San Luis Potosí. Ahí tiene que haber tomado Porfirio este tren. Pues ya me tocaría ver cómo agarran a Porfirio otra vez, señor Riverol. Será de un momento a otro. Porfirio tiene que ir muy bien oculto o muy bien disfrazado, pero no tardará en intentar algo para salir de este círculo de hierro y entonces lo agarrará la policía. No va a saber ni cuándo el bandido. Pues, ni modo. ¿Tienes tu familia en la Ciudad de México? Sí, señor. Mi mujer y mi hijo. Precisamente voy a juntarme con ellos. Vine a San Luis a echar un vistazo porque se me hace que es mejor poner una fragua allí que en México. Yo sigo creyendo que vienes acompañando a Porfirio en este tren. No, señor. Yo desde la otra vez me separé disgustado de Porfirio. Fue por culpa de María Eugenia. Ella no puede ver a mi hijo. Se le figura que Porfirio la va a olvidar por el muchacho. ¿Cómo se llama tu hijo? Alejandro. ¿Por qué? Porque una sobrina mía conoció en México a un joven que también se llama Alejandro. Es claro que no creo que se trate de tu hijo, pero asoció el nombre cuando lo nombraste. Claro, mi hijo está molado. Su sobrina tiene que ser alguna señorita de la sociedad. ¿Cuántos Alejandros habrá en una ciudad tan grande como la capital? Muchos, muchos, sí. ¿Este señor que viene aquí es de la policía?
Sí, es el licenciado Méndez Pirrín. ¿Alguna novedad, licenciado? Sí. De la estación de Carrizos nos telegrafía el jefe de estación para informarnos que una muchacha vendedora de tacos, a la llegada del tren, vio cuando un hombre y una mujer rompieron una ventanilla del lado derecho de un coche y saltaron, huyendo a la oscuridad. Tienen que haber sido Porfirio y María Eugenia, licenciado. Sí. Acabamos de verificar el dato. Se metieron al cribado y cuando el tren se detuvo en Carrizos, rompieron la ventanilla y saltaron a tierra, aprovechando que por ese lado derecho del tren no teníamos vigilancia, porque se ordenó cerrar con llave las puertas de ese lado. ¡Bandido! ¡El mismo bandido de siempre! La vendedora de tacos los vio y lo anduvo contando cuando el tren partió. Lo supo el jefe de estación y nos puso el telegrama informándonos. Nos bajaremos en la siguiente estación y nos comunicaremos con la policía que quede más cerca a Carrizos para que lo busquen y lo agarren, de ser posible. ¡Qué mala noticia, licenciado! Sí, muy mala. Cuidado con Porfirio. ¿Cómo le fue de viaje, papá? Bien, hijo. Vengo cansado. Pero ya te platicaré luego algunas novedades que hay. No le digas nada a tu mamá porque de todo se asusta. De un momento a otro estará en esta capital Porfirio, tu padre. Ya me había hecho la idea de que él había muerto. No quisiera volver a tener contacto con él. No sabes lo que dices, hijo. Se trata de tu porvenir, de tu felicidad. ¿Nosotros qué podemos durarte? Pensamos en ti. Yo no quiero nada de él. Él tiene una fortuna para ti. Puede decirse que viene a esta capital nomás por ti, para verte a ti, y seguramente para dejarte legalmente lo que te corresponde. No quiero que sepan que soy hijo de Porfirio Cadena. Tengo un empleo, papá. Me lo consiguió una señorita que conocí y que me estima, como yo a ella. Ese empleo es en un banco, en una negociación bancaria. ¿Cree usted que estaría bien que vaya vigilando los valores de esa institución un hijo de Porfirio Cadena? Dejarás ese empleo. Puedes dejarlo a la hora que quieras. No, papá. No me des contra. Porfirio no tardará en llegar y ya sabe dónde estamos. Yo procuraré que luego te entregue lo que quiera darte, que será una fortuna. Como te digo, no necesitas para nada ese empleo. Quiero ser un hombre honrado, papá. Serás un hombre rico. No vas a tener que avergonzarte mucho tiempo de ser hijo de Porfirio Cadena. ¿Crees que va a durar mucho tiempo? La policía anda otra vez detrás de él y ya mero lo agarraban en el tren. Lo único que yo quiero es que lo agarren o lo maten después que haya arreglado las cosas contigo. Escúcheme, por favor, papá. No quiero que me digas nada más de este asunto. Deja ese empleo que no te hace falta. No te lo estoy suplicando, ni lo estoy pidiendo. ¡Te lo estoy ordenando! Estaremos seguros aquí, Porfirio. Sí, mujer, sí. Esto parece una labor abandonada por la seca. ¿No miras cómo está el campo? No hay ningún animal, porque aquí se mueren de hambre. ¿Qué comen? ¿Qué agua beben? Aquí vamos a descansar. A dormir un poco. Bueno. Oye, Porfirio. ¿Verdad que no me vas a echar en el olvido porque tengas a tu hijo? No, no, mujer, no. Quítate eso de la cabeza. Y por favor déjame dormir. Estoy rendido. Tú estás endiosado con ese huerco porque crees que de veras es hijo tuyo. Pero aquella tal Mariana, o Ana María, o como haya sido, si era bien parecía, o bonita, a lo mejor tenía otra creencia, y tú no levantabas las astas. Porque como luego dicen, la mujer que quiere a dos es muy lista y entendía. Porque si una vela se le apaga, la otra le queda prendida. Y a mí se me afigura que ese huerco no es tuyo. De plano.
Con razón no me ha aventado una trompa. Si está bien súbito el condenado. Soy Porfirio Cadena. Aquí estoy de vuelta. Que tiemblen sus enemigos o que abandonen la tierra. Ya comenzaron los tiros. Vuelve Porfirio Cadena. ¡Vuelve Porfirio Cadena! Por esta estación y a la misma hora, sigan escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie campirana del borrascoso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio. Muchas gracias por su atención.